encontramos en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, donde se han localizado un expediente de 1892... en el que hay unos legajos que narran unos sucesos extraordinarios que tuvieron lugar en la población de Ceclavín. ¿Quieres que los veamos? Estupendo, vamos. Los alumbrados son una especie de secta herética dentro de la iglesia que tiene lugar entre los siglos XVI y XVII, se extiende por toda la zona de Castilla y tiene un momento de máximo esplendor hasta que interviene la Inquisición. Se reunían en enclaves ocultos, en sitios oscuros para celebrar sus ritos y lo que ellos llamaban las visitas, porque afirmaban que les visitaba el Espíritu Santo. Ellos lo recibían y este Espíritu Santo no solamente entraba en ellos, sino que les revelaba cosas ocultas, secretos ocultos, e incluso les anticipaba hechos que iban a ocurrir. Este grupo de iluminados se revolcaba en sábanas blancas, se flagelaban, se azotaban y entraban pues, en una especie de éxtasis en los que podían ver el pasado, el presente oculto e incluso el futuro. Es muy curioso porque entre ellos son muy religiosos, tienen un fanatismo católico, acuden a todas las misas, pero sin embargo no dejan de las prácticas. Este tipo de prácticas profanatorias no dejan de realizarlas. Se aprovechan de la magia para alcanzar a las mujeres y apoderarse de sus cuerpos, para el cual efecto les ayuda el demonio grandemente, el cual viene a las mujeres y las enciende terriblemente en deseos de carne con tan grande opresión que las hace ir rabiando a sus maestros a pedir la medicina de aquellas grandes tentaciones, porque ninguna otra persona puede remediarlas. Y los dichos maestros aplican el remedio natural, tratando con las tentadas deshonestamente y dándoles a entender que no es pecado porque aquellas obras carnales llaman regalos de gente espiritual y que haciendo aquellas cosas con necesidad espiritual no es ofensa de Dios. Hoy hablaremos del misterio de los alumbrados. Bueno, durante el siglo XVI en adelante fueron muchas las que estuvieron aquí en Extremadura. Quiero recordar, por ejemplo, la famosa secta de los flagelantes o, cómo no, la de ley muerta de Moisés, aquellos seguidores del Pentateuco, ¿no? Es decir, los conversos de judíos y también, por supuesto, los luteranos, esa secta para la Inquisición que había que dinamitar y, cómo no, la más importante de todas, la secta de los alumbrados. La secta más conocida de Extremadura es, sin duda, la secta de los alumbrados. La secta de los alumbrados por antonomasia y Zafra, por supuesto, la roca firme de esa secta. La secta de los alumbrados era un grupo de sacerdotes aquí en Extremadura que se caracterizaron precisamente por no tener trabajos ni beneficios y iban predicando por los pueblos y a través de esas predicaciones iban captando a determinadas mujeres sobre todo y no que fueran viejas, no las querían a las personas mayores, tenían que ser jóvenes, doncellas y a partir de ahí, bueno, pues consiguen en pocos años crear un grupo lo bastante importante para tener en cuenta, ¿no?, en esos momentos y que precisamente, bueno, pues la Inquisición pusiese su ojo, su objetivo sobre ellos. Realmente el nombre de alumbrados
viene de un franciscano de Ocaña al que acusan de estar alumbrado por las tinieblas de Satán y que seguía este tipo de creencias. ¿Pero de dónde viene realmente la historia de los alumbrados extremeños? Bueno, realmente nace de alguna forma con esa ruptura que algunos sacerdotes quieren implementar con la Iglesia Católica, ¿no? Desde personas que siguen el luteranismo, recordemos que ya Lutero había roto con la Iglesia Católica en esos momentos, y por supuesto también, como no, gente conversa de judíos. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Zafra, de los 20 sacerdotes que había, los 20 eran alumbrados y todos descendían de judíos conversos, ¿no? El nombre de los alumbrados o la aparición de los alumbrados, tanto a nivel de España como de Extremadura, tiene mucha relación que ver con las reformas que se llevan a cabo a partir del siglo XV y XVI, fundamentalmente el XVI, con motivo de la aparición de unas nuevas corrientes de pensamiento como es el racionalismo, ¿no? También viene muy influida por la corriente franciscana. Empiezan a hablar de un misticismo, es decir, de acercarse a Dios. A Dios, dice la religión católica, que no se le puede conocer si no Él se presenta ante ti, si no es Él que quiere presentarse ante ti. El hombre por sí mismo, por la razón o por sus medios, no puede conocer a Dios. Entonces, los alumbrados es un grupo de unos beatos o de algunos predicadores que se inician en la zona de Guadalajara en 1515 aproximadamente, en que empiezan a desarrollar esta teoría de conocer perfectamente a Dios. Y no solamente eso, sino que tiene otros principios mucho más fuertes, mucho más severos, que rompen con la religión, como es la libre interpretación de la Biblia. Incluso un obispo de Badajoz fue llegado a ser acusado de alumbrado. Exactamente, San Juan de Ribera fue uno de los obispos que propició y propagó la semilla del alumbradismo en Extremadura. Fray Alonso de la Fuente, que fue, digamos, el fustigador de esta secta y el encargado de ir tras ellos para cazarlo, dice en sus memoriales y en sus documentos que este obispo fue precisamente el que de alguna forma ensalzó a este grupo de sacerdotes, porque además dejaban inclusive que algunos de ellos se casasen, ¿no? Hernando Álvarez era sin duda el gran gurú del alumbradismo en Extremadura, junto con Chamizo aquí en Zafra, y se caracterizó también por los mismos movimientos que Chamizo, es decir, por tener a más de 20 mujeres a su alrededor, a las que solía llevar desde la misma iglesia de Barcarrota cajas de hostias consagradas para dársela de 5 en 5, de 6 en 6, porque decían que precisamente el tener tanto cuerpo de Cristo en el cuerpo hacía que ella se sintiese mucho más ardorosas, ¿no?, para el tema de la lascivia. Has mencionado antes el tema sexual. ¿Realmente crees que detrás de esta secta lo que había era un poco de lujuria más que de creencias religiosas? Lascivia, lujuria, totalmente, porque a través de las imágenes de Cristo, sobre todo Cristos que fuesen, digamos, abultados dentro de los templos, se utilizaban este tipo de imagen, incluso se esclavaban para que algunas de estas mujeres se postrasen sobre el Cristo, le besasen al Cristo, incluso pudiesen llegar a tener producciones con la misma imagen, ¿no? Pero por supuesto luego eran ellos los que entraban al saco con estas doncellas. El estrupo estaba al orden del día y fue una de las razones por las que se escandalizó, sin duda alguna, no solamente Zafra, sino otros muchos lugares de Extremadura, y que se actuase contra ellos. Has comentado, Fermín, que las querían jóvenes. ¿Cómo captaban a estas mujeres? Bueno, pues iban buscando sobre todo mujeres que vivían en zonas humildes, zonas pobres, gente que no tenía un nivel cultural alto y gente sobre todo que tenía algún tipo de problemas, ¿no? Ellos siempre le daban la salvación y la ayuda en un determinado momento para que el problema que tuviesen en casa lo pudiesen solucionar. Creaban sus famosos conventículos, es decir, una casa determinada del pueblo donde hacían las juntas, que se llamaban, donde dos veces al día, en horas determinadas, hacían un tipo de oración que se caracterizaba precisamente con fijarse todo su cerebro en las cinco llagas de Cristo, ¿no? Y a través de esas llagas, bueno, ahí es cuando venía ese ardor, esa verdadera lascivia, ¿no?, que hacían que llegasen pues a ejecutar todo ese tipo de actividades anómalas.
Sin embargo, Fermín, lo que no es diferente es la manera de captar a los adeptos. No, para nada. Siempre se han ido detrás de aquellas personas que de alguna forma, bueno, pues estaban en caídas, económicamente no funcionaban bien, tenían una vida, digamos, un poquito pobre. Y esto hacía que estas personas se encargasen de ella, las escuchasen, las ensalzase y precisamente ante el grupo todavía esa persona se crecía porque le estaban dando una importancia que la sociedad no le estaba dando en ese momento. De ahí que fuese esa una vía de captación que atraía a muchísima gente, sobre todo en épocas donde la miseria estaba por todos lados, ¿no? Y eso en la actualidad sigue formando parte también de esa dinámica de captación de las sectas. Además era muy fácil reconocerlos porque iban con unas sayas de color pardo por las calles de Zafra, por ejemplo, y además, bueno, pues iban desaliñadas, sucias, siempre con la cabeza baja, y en determinados momentos, a lo mejor en la calle, comenzaban a dar gritos porque estaban siendo, dice, tentadas en ese momento por el Espíritu Divino. Durante todo este tiempo en Ceclavín va continuando esta práctica hasta que en un momento determinado surge de nuevo el movimiento de manera mucho más impulsiva, con un impulso mucho más fuerte, en 1892, a raíz de un hecho que tiene lugar, tiene que ver con la Virgen del Encinar, que es la patrona de Ceclavín. La cofradía de la Virgen del Encinar manda la imagen a ser restaurada en un taller de Madrid, y cuando vuelve la imagen, cuando el pueblo va a recibirla, pues ve que la imagen ha cambiado completamente. El movimiento iluminista en Ceclavín, que fue realmente, estábamos ya hablando de principios del siglo XX, y estaba compuesto curiosamente por mujeres, los hombres que lo formaban eran homosexuales, y por niñas. Tuvo una especial relevancia una niña, Felisa de Sande, que decía que se le aparecía ya no solamente el Espíritu Santo, sino que recibía la visita de la misma Virgen. Empezó a armarse un revuelo grande en el pueblo porque empezó a tener muchos seguidores, y la cosa se fue yendo de madre porque llegó un momento en que hasta 20 niñas del pueblo afirmaban que recibían estas visitas. Esta niña de repente cae en sucesivos estados de arrobamiento místico en los cuales empieza a decir que la imagen no es la que está de vuelta en el pueblo una vez que vuelve, sino que está en un convento, en una calle concreta en Madrid, y que el pueblo ha sufrido un cambio, básicamente un expolio.
todo este fervor y este fanatismo religioso conlleva a que incluso se reúnan estas mujeres y estas niñas en casas y que vayan haciendo, bueno, pues todo tipo de actos secretos, milagros, incluso actos milagrosos. Y en esas visitas ellos reciben incluso poderes proféticos e incluso curativos. Creen realmente que pueden curar a la gente y así se lo hacen creer a los demás y que, bueno, que pueden curar enfermedades. La gente empieza a confiar en ella, empiezan a manifestarse, a rezar el rosario por las noches, incluso llegan a procesionarla, la procesionan, la niña ya llega a unos extremos que ya hasta bendice agua pues en las procesiones. Se crea una procesión laica, profana, en la que a esta niña, Felisa, se la lleva en una especie de procesión por todo el pueblo, rodeada de estas señoras y de estas niñas. Felisa va bendiciendo el agua como si fuera una santa, como si fuera una virgen. Este agua se la toman esta señora y afirman que algún extraño poder tenía, porque cuando consumían este agua bendecida por Felisa, ellas entraban en una misteriosa felicidad que las inundaba entera. Y era una parte más de estos rituales. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver, bien. ¿Nos puede contar usted qué pasaba con las iluminas? En esa casita que está ahí, pues ahí venían y se tiraban una señora o unos señores, personas, tiraban, y por la ventana veían ellas que caían abajo. Venía la gente y desde la calle veía tirarse. Y yo le decía, anda mamá, pero ¿y dónde se tira? Pues tendrán colchones debajo puestos, si no se mataban. Y yo no sé, hija, pero yo veía que ellos se tiraban desde arriba por la ventana. Las llamaban las iluminadas. Y Juana, ¿y no les pasaba absolutamente nada? No les pasaba nada. Eso era como si fuera una secta o una cosa. Claro, 20 niñas entrando en éxtasis, 20 niñas profetizando. El alcalde fue incapaz de parar el movimiento y tuvo que pedir ayuda judicial a la capital, a Cáceres, para poder parar un poco este movimiento, que no solamente se le iba de las manos, sino que estaba levantando un auténtico motín en el pueblo entre partidarios y gente que estaba en contra. Todo eso se va diluyendo con el paso del tiempo y, bueno, pues no termina en ninguna resolución. De hecho, 400 folios que hay de acta terminan sin resolución. Y va parejo, es decir, se practican las detenciones, esto empieza a descender, a bajar la intensidad y todo indica que sigue soterradamente siendo un grupo de partidarios de las niñas en cuestión. Ya bien entrado el siglo XX, seguía habiendo retazos de esos iluminados en el mismo pueblo, retazos que solamente se extinguieron del todo con la muerte de los últimos participantes. Pero realmente hace falta mucha fuerza y una vía judicial en la que acaba en un juicio bastante largo para que las cosas se aquieten en el pueblo. Porque además, si no, yo estoy convencida de que si no llega a intervenir esta fuerza judicial y esta fuerza represiva, seguramente este Clavín se hubiese convertido en el Garabandal extremeño antes de Garabandal.